El COVID-19 dejó lecciones importantes que se deben tener en cuenta para la próxima pandemia, afirmó el doctor Eduardo Mireles, director de terapia intensiva de Cleveland Clinic de Ohio. Si bien la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial contra el COVID-19, aún existe el riesgo de que surjan nuevas oleadas de enfermedades que pongan en riesgo a la población, principalmente a los más vulnerables. Sabemos que, dada la globalización y el crecimiento de la población, que es muy probable que tengamos otro evento de infección global llamada una pandemia. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Creo que sí, estamos mucho mejor preparados que antes. ¿Pero qué aprendimos? ¿Cuáles fueron las lecciones? La primera probablemente sería el que cuando nos venga otra más, tenemos que estar preparados y responder rápidamente. El tener más cuidado con nuestros grupos de salud. En entrevista, reconoció que el mundo actual está mucho más preparado para otra pandemia. Sin embargo, para poder hacer frente a otro hecho epidemiológico como el que se vivió en meses anteriores, es importante contar con programas de capacitación en materia de vigilancia y reporte epidemiológicos. Fueron diferentes, ¿no? Pero el día de hoy, como gremio médico, como sociedad, creo que entendemos un poco más la magnitud de esto. Y ahorita al menos hay memoria histórica de lo que nos pasó hace un par de años. A pesar de que estemos cansados y que nos queremos quitar, olvidarnos completamente de lo que pasó, esa memoria y pensar en lo que nos puede volver a venir, creo que puede ser una buena educación para la que nos viene inmediatamente. El doctor Eduardo Mireles estuvo presente en el Congreso de Neumología y Cirugía de Tórax que se lleva a cabo en el World Trade Center de Boca del Río. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.